Hola amigos de YouTube, en el contenido de este video vamos a continuar explorando la plataforma de SafeCultury, la cual nos permite gestionar toda la parte de inspecciones y de capacitación en la empresa. ¿Listo? Entonces hoy nos vamos a centrar en el botón de plantillas, o sea que hoy vamos a saber cómo crear un formato desde cero, un formato personalizado, ya va a quedar digital, o cómo podemos convertir un formato que ya tengamos en Excel o en Word o lo tengamos en PDF, y en segundos esta plataforma ya la va a volver en una manera digital. Eso lo vamos a ver acá en este video, y también vamos a mirar cómo nos permite esta plataforma explorar por miles y miles y miles de formatos que ya han diseñado a nivel mundial, porque esta plataforma cubre a nivel muchos países. Entonces usted va a poder tener una gran variedad de formatos en donde consultar y puede utilizarlo y aplicarlo de acuerdo con las necesidades que usted tenga. Así que vamos a mirar, yo me voy a poner aquí a este costado, y recuerden que pues esta es la plataforma. Si no han visto el video en donde yo explico cada uno de estos botones, los invito a que vean ese video, porque los va a contextualizar mucho, pero realmente hoy vamos a centrarnos en este botón. Como yo les expliqué la vez pasada, este botón considero yo que es el botón más importante de la plataforma, porque realmente es el que nos permite crear todo el insumo que nos brinda para poderlo comenzar a gestionar. Vamos a imprimir el botón entonces. Vamos a imprimir aquí plantillas, y aquí ustedes van a encontrar tres cajoncitos, los cuales uno es crear un formulario o crear un formato desde cero para aquellas personas que les gusta decir: no, es que voy a hacer una inspección para este equipo. Y entonces aquí usted lo puede crear desde cero. Aquí es cuando usted tiene un formato ya en un formato, vea, en Excel, en Word, en PDF, y lo puede convertir en segundos y ya queda subido aquí. Eso lo vamos a ver en este video. Y aquí encontrar plantillas ya prefabricadas, ¿sí? Hay una biblioteca pública en donde están ya formularios de diferentes actividades económicas a la disposición de todos para que las puedan utilizar. Bueno, quiero decirles algo, que hay una versión de SafeCultury, de esta plataforma, que lo que hace es que también está aquí en el botón de plantillas, que cuando usted oprime, o sea, digamos usted va a crear un formato, un nuevo formato, usted simplemente escribe el título de ese formato. Por ejemplo, usted escribe ahí inspección de tractocamión o inspección de equipo médico, y le da enter, y él con la inteligencia artificial le genera ese formato ya elaborado y le queda ahí digital y todo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con este primer botón. Las personas que quieran crear una plantilla desde cero. ¿Listo? Bueno, ¿qué me permite? Al oprimir ese botón, ¿qué me permite? Me permite pues ponerle acá un nombre a la plantilla. Vamos a ponerle inspección XXX. Vamos a ponerle inspección de escaleras. Inspección escaleras, ¿sí? Aquí uno le puede escribir una descripción, una pequeña descripción. Inspección a escaleras tipo tijera puede ser, o escaleras, inspección de escaleras tipo tijera. Y X y X y X, lo que ustedes le quieran escribir acá, ¿sí? Es una descripción. Aquí ustedes le pueden agregar una foto que tengan ustedes guardadas en su computador para darle como una personalidad a ese formato de inspección. En este primer cuadrante, ustedes van a encontrar lo que comúnmente, la información que comúnmente tiene un formato, ¿sí? Entonces, ¿quién es realizado por? Preparado por la ubicación, donde ustedes simplemente oprimen ahí. Este primer no vamos a oprimir nada, porque pues automáticamente va el computador, coge las ubicaciones, coge información, la fecha en que se está creando el formato. Pero esto es lo que realmente para, digamos, para el código de calidad, por ejemplo, si están formando una plantilla codificada,
aquí le va a permitir en ese. Ese es el encabezado que comúnmente conocemos en cualquier formato. ¿Listo? Si le hace algún, le hace falta alguno que no esté aquí, pues aquí está añadir y simplemente usted le pone ahí, pero ahí está la fecha, está la persona que autorizó ese formato en este, en esta partecita acá, en este cuadrante. Bueno, aquí viene la parte ya de crear como tal, de crear el formato de inspección, que en este caso colocamos o registramos a inspección a escaleras. Entonces aquí usted simplemente empieza a escribir ahí. Entonces, verificar la estabilidad. Estabilidad de la escalera. Escalera. Y aquí ustedes encuentran una gran variedad de posibles respuestas. Usted está configurando su propia plantilla, ¿sí? Entonces una respuesta de texto, quiere recibir una respuesta de texto, una respuesta tipo numérica, ¿sí? Controla ahí la fecha, la hora, un archivo multimedia, es decir, una foto, que la persona que esté haciendo la inspección tome una foto, y ahí usted ya va configurando qué tipo de respuesta quiere que le escriban en esa pregunta que usted está haciendo, ¿sí? También usted le puede oprimir acá para que sea una respuesta obligatoria, o sea que esa respuesta, esta pregunta no puede quedar sin respuesta. También le puede añadir lógica, es decir, que si contestó no, entonces que se desencadene a otra acción, ¿sí? Y aquí simplemente le dice añadir lógica y le queda añadida la lógica. ¿Listo? Vamos a añadir aquí otra pregunta, por ejemplo, estado de los peldaños. Vamos a poner así, peldaños, ¿sí? O tiene los peldaños completos, aquí sería, tiene los peldaños completos, ¿sí? Y automáticamente, pues ya usted va creando la plantilla. Aquí usted en este botoncito puede ver la vista previa de cómo está quedando, cómo le va a aparecer al trabajador que va a hacer la inspección en su móvil o en su versión web. Esta plataforma puede funcionar en por medio de una aplicación desde el celular o por medio del sitio web o una tablet también. ¿Listo? Y aquí usted ya va viendo la vista previa de cómo le está quedando a usted su formato. ¿Listo? Bueno, esto usted ya de ahí para allá comienza a escribir todas las preguntas que usted considere que tenga que hacerle, en este caso una inspección a escalera, y al final usted le va a poner acá publicar. En el momento de darle publicar, ella ya queda incorporada dentro de las inspecciones, dentro de las plantillas, ¿sí? Inspección escaleras. Cuando usted ya la incorpora acá, usted puede generar un código QR y se lo pega a la escalera, y ya cuando la persona vaya a hacer la inspección, simplemente con el celular escanea este código QR y le van a salir las preguntas que usted configuró en el momento en que elaboró la plantilla. ¿Listo? Esto es algo bueno, dinámico, y aquí así ustedes pueden crear desde cero una plantilla. Vea que la que creamos quedó ya aquí incorporada. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a subir una plantilla que ya tengamos elaborada. Es decir, podemos utilizar los formatos que ya tenemos elaborados o que ya estamos utilizando históricamente y los podemos subir acá. Y esta plataforma las convierte aquí, para que quede aquí, las convierte en cuestión de segundos. Vamos a subir una, vamos a subir por ejemplo esta, inspección de volquetas. Aquí ya está, vea, en menos de nada, convierte automáticamente, le sube el título de como usted lo tiene guardado. Aquí le sube una foto para personalizar la inspección, aquí le puede subir una foto de una volqueta, ¿sí? Y acuérdense en que este primer cuadrante es lo que comúnmente aparecen en todos los formatos, ¿sí? Si usted ese formato ya tiene esa información, él se la va a traer acá, ¿sí? Si el formato tiene apenas la información de lo que le va a verificar a la volqueta, vea que automáticamente le aparece aquí, ¿sí? Le aparece todos los ítems que usted le tenga a ese formato, le va a aparecer acá. Y las respuestas, pues usted ya las puede modificar de acuerdo con sus necesidades, igual que cuando usted crea un formato desde cero. ¿Qué pasa?
Al subirlo, usted se va a ahorrar el estar digitando, porque ya lo tiene ahí precreado, y simplemente la plataforma en cuestión de segundos le va a subir esa plantilla que usted tiene en un formato de Excel o un formato de Word. Si ve lo fácil, ya usted aquí ya tiene la plantilla y simplemente le hace algunos ajustes y la publica para que ya quede dentro de sus plantillas ya creadas. Aquí digamos, acá miremos una vista previa de esta que se subió. Esta es una inspección de volqueta, ¿sí ve? Aquí frontales del trabajo, aquí acuérdese que estas respuestas usted las puede modificar, y aquí usted puede juntar un archivo, una fotografía, un archivo multimedia de lo que usted está inspeccionando. Esto que estamos viendo acá es cómo se le va a aparecer el cuestionario o la inspección al trabajador, que está, al conductor en este caso, que está realizando la inspección de esta volqueta. Entonces él dice frontales, pero acuérdense que estas preguntas, estas respuestas, usted las puede modificar, y él puede adjuntar una foto de esa parte que le está preguntando acá. ¿Listo? Por cuestión de tiempo, estoy explicando así para pues no entrar tanto, pero la idea es que ustedes pueden entrar y verificar cómo se pueden convertir esas plantillas, esos formatos que tenemos en medios magnéticos, y los transforma en un tipo digital para que ya una persona desde el celular pueda hacer la inspección. ¿Listo? Bueno, también la plantilla cualquiera, la que usted cree allá arriba, usted le puede generar el código QR, vea, inspección volquetas, usted le genera aquí un código QR, y esto se lo pueden pegar en la cabina a la volqueta, cosa de que el conductor le genere esa inspección. En el otro video les explico lo del tema de programación, cosa que ustedes en este botón pueden programar cuando los conductores tienen que hacer la inspección a su vehículo. Pero no solamente para inspección de vehículos, sirve para inspección de elementos de protección personal, sirve para inspeccionar una máquina. Entonces usted ese código QR se lo pega a una máquina, ¿sí? Y deja una programación aquí, en donde dice cada mes se le debe verificar esto a la máquina, o todos los días se le debe verificar los niveles, la alimentación eléctrica, y todo le va a quedar aquí registrado en las inspecciones que ya realizó. Todo con la ayuda del código QR que genera cada plantilla o cada formato que usted elabora. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a este botón, que es encontrar plantillas prefabricadas. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí hay una variedad de plantillas públicas. Esto quiere decir que muchas personas que están utilizando de pronto esta plataforma o quisieron compartir sus plantillas, aquí usted las va a encontrar. La verdad, hay millones de formatos ahí, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar, los tienen ahí disponibles. Aquí va a encontrar inspección de montacargas, inspección de lo que usted quiera, ¿sí? Algo que facilita la búsqueda es que aquí hay variedad, o sea, están todas las actividades económicas. Si usted quiere formatos de solo de agricultura, ahí le va a alimentar solo agricultura. ¿Sí ve? Aquí está, inspecciones integrales, inspecciones integrales, y le va a aparecer cualquier inspección para que usted la pueda utilizar. Vea, limpieza, una actividad de limpieza, plantilla o formato de limpieza. Aquí, servicios comunitarios, construcción, departamento de defensa, educación, servicios de emergencia, servicios financieros. Entonces, usted simplemente, aquí también usted puede subir una plantilla que usted considere que la quiere compartir a los demás. Usted aquí la puede subir y le queda acá dentro de la biblioteca pública que tiene la plataforma. Algo importante en el botón de plantillas que no aparece en esta versión que yo tengo acá, ¿sí? Y es que hay un botoncito parecido a este cuadrito, a estos cuadros, que se hacen formatos utilizando la inteligencia artificial. Es decir, que usted simplemente le pone en el título, inspección de arnés de acuerdo a la norma X, enter, y le aparece la inspección ya elaborada, digital, con su código QR, todo para que usted la pueda utilizar y la pueda difundir dentro de sus trabajadores. ¿Listo? Les quiero adelantar algo, y es que esta plataforma, en este botoncito de formación, nos permite gestionar
gestionar nuestras propias capacitaciones con la inteligencia artificial. Si quieres saber cómo se hace, cómo se utiliza la inteligencia artificial para que solamente con usted poner el título de la capacitación que usted necesita y le da crear, automáticamente le genera la capacitación, pero eso lo vamos a ver en el próximo video que se los dejo acá. ¿Listo? Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.